Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog. Hoy vamos a aprender a tejer este corazoncito amigurumi, en el cual pues vamos a emplear como siempre los poquitos que tenemos, los sobrantes, los excedentes que tenemos de nuestros estambres, ¿sale? Como se dan cuenta, este está tejido de un material, este está tejido de otro, y el que vamos a tejer va a ser de otro material. Entonces vamos a utilizar para este corazoncito, vamos a tejer medios puntos cargados, y como se pueden dar cuenta se tejen en un estilo de una L, y posteriormente se unen para formar o dar figura al corazoncito, ¿sale? Entonces espero les guste, les llame la atención la idea de unir este tipo de ahora sí que de amigurumis, que están muy muy bonitos. Espero que les llame la atención y pues vamos a iniciar. Miren, los materiales que yo voy a ocupar es un sobrante de estambre Alaska, ¿sale? Eso es lo que yo tengo, estambre Alaska. Y vamos a ocupar un gancho número 3, porque es con el que yo tejo más apretadito el estambre Alaska. Vamos a utilizar también una argollita para poder convertirlo en llavero como este, ¿sale? Para que lo puedan convertir como este. O también lo pueden dejar así solito y ya regalar, porque hay muchas veces que ya tienen el llavero y nada más lo que hace falta es el colgante, ¿sale? Entonces esa es otra prenda que van a utilizar, otro accesorio, y van a utilizar sus tijeras, ¿sale? Entonces, sin más por agregar, pues vamos a iniciar a trabajar nuestro corazoncito amigurumi, que está súper súper fácil, muy muy rápido y muy 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 bonito, ¿vale? Vean, para iniciar vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a formar cadena punto base o cadena base y trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Subo con una, cargo y en la número 10 la doblo así a la mitad y me dejo 1, 2, y en la tercera meto y saco medio punto cargado. Cargo, avanzo, meto, medio punto cargado, llevo 3 puntos, o sea, las cadenas de altura, el medio punto cargado, el segundo medio punto cargado, y así nos vamos a ir un medio punto cargado por cada medio punto cargado que hay por cada cadena que hay, ¿sale? Vean, aquí cargo, aquí hay una cadena, meto medio punto cargado, cargo, acá en este hay cadena, meto medio punto cargado, cargo, acá hay un medio punto, aquí hay una cadena, pues meto medio punto cargado, cargo, acá hay una cadena, meto medio punto cargado. De esta forma estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Una vez que obtengamos los 10 puntos, subimos con 1, 2 cadenas apretaditas, volteamos nuestro tejido, cargamos y metemos en el siguiente medio punto cargado, cargo, avanzo, medio punto cargado, cargo, medio punto cargado, llevo 2 vueltas, cargo, coloco medio punto cargado, cargo, coloco medio punto cargado, cargo, meto medio punto cargado, cargo, meto acá medio punto cargado, cargo, medio punto cargado, ¿sale? Aquí meto medio punto cargado, cargo, aquí meto medio punto cargado y listo, ¿ya vieron? Y vuelvo a tener 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Subo con 1, 2 cadenas, volteo mi tejido, cargo, dejo este que corresponde en las cadenas, avanza al siguiente, 2, avanza al siguiente, 3, avanza al siguiente, 4, avanza al siguiente, 5, avanza al siguiente, 8, avanza al siguiente, 9, a ver, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9, cargo, y en esta cadena meto el medio punto número 10. Entonces ya tengo 1, 2, 3. Así nos vamos a ir hasta tener 5 vueltas. Entonces vamos a regresar con la vuelta número 4 en 10 puntos. Vamos a regresar con la vuelta número 5 con 10 puntos. Y ahorita les enseño que prosigue.
Bien, vean, aquí ya tengo mi cuadrito de 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora subo con 1, 2 cadenas, volteo y este es un punto, cargo, avanzo al siguiente. Segundo punto, cargo, avanzo al siguiente. Tercer punto, cargo, avanzo. Cuarto punto, cargo, avanzo. Quinto punto, ¿sale? Ya tengo 2, 4, 5. Ahora subo con 1, 2, 2 cadenas nada más, volteo mi tejido. Cargo, dejo 1 y avanzo al siguiente. 2 puntos, cargo, avanzo al siguiente. 3 puntos, cargo, avanzo al siguiente. 4 puntos, cargo, aquí meto medio punto, 5, ¿sale? Y otra vez, 1, 2 cadenas, volteo, cargo, avanzo, segundo punto, cargo, avanzo, tercer punto, cargo, cuarto punto, cargo, avanzo aquí en esta cadena, coloco medio punto y ya tengo 2, 4, 5 puntos y ya llevo 3 vueltas. Entonces subo con 1, 2 cadenas, volteo, dejo este que corresponde a las cadenas, avanzo al siguiente, segundo punto, avanzo al siguiente, tercer punto, avanzo al siguiente, cuarto punto, avanzo al siguiente, quinto punto y ya está. Ya tengo 1, 2, 3, 4 vueltas, 1, 2 cadenas, volteo, meto en el siguiente 1, cargo, meto en el siguiente 2, cargo, meto en el siguiente 3, ahora perdón, 1, 2, 3, 4, cargo en el siguiente, acá en la cadena meto 5. Entonces ya tenemos acá los 5, ¿ya vieron? Entonces empezamos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien fácil, así como tejimos esta, vamos a tejer la otra, ¿sale? Y entonces cuando ya tengamos las dos, vamos a buscar el empate, ¿sale? Vamos a buscar el empate de ambos corazones. En el caso mío es este, ¿sale? A ver, así. ¿Ya vieron? Es acá, ¿sale? Entonces acá es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, ya que terminaron la otra parte, bueno, ya que terminan una de estas, tejen otra igual, ¿sale? Y entonces cuando termine, yo aquí ya tenía yo una ya tejida, igual que esta, con los mismos puntos. Ahora, lo que yo les recomiendo es que pongan el lado que tiene las 5 vueltas hacia arriba junto con el otro, y el otro hacia acá, ¿sale? Las dos partes que inician las pongan juntas, y las dos partes que suben también las pongan juntas. Y entonces aquí en este caso me perforamos bien y acá metemos en el primero y trabajamos con puro medio punto, uniendo un punto, este punto con este, ¿ya vieron? Este con este, acá miren por ejemplo, meto este medio punto con este de acá del frente y tejo. Ahora meto acá con este de acá de este lado y meto, ¿ya vieron? Ahora abrazo este con el último de acá y listo. Y bien, ahora para abrazar los costados igual meten, sacan uno. Y acá en estas costillitas, vean, en estas metemos y perforamos también la de abajo, ¿sale? Metemos la de abajo y listo. Ahora metemos en esta costillita de acá y otra vez, ¿sale? Solamente en las costillitas para que quede bien cerradito. Y váyanlo tejiendo lo más apretadito que se pueda para que quede bien cerradito el corazoncito, ¿sale? Ya que una vez que ya lo acaben de unir van a ver que se va a ver muy bonito. Y es y como se pudieron dar cuenta, pues es muy fácil de hacer las dos partes. Con este les voy a enseñar, con esta técnica de unión, les voy a enseñar a hacer unos números que tenemos, bueno, que yo voy a hacer. Y en el caso es para que se den ideas de cómo formar, no sé, otros números, para que ustedes puedan hacer letras. Por ejemplo, este patrón, si lo hacen más grande de las vueltas de acá, en vez de 5 le ponen 10, y de acá en vez de 10 cadenas le ponen, no sé, 15 cadenas, y le dejan 5 nada más para subir, pueden formar una L, ¿sale? Pero eso es más adelante, ¿sale? Ahorita por el momento solamente estamos haciendo un corazoncito que está quedando padrísimo. Está siendo tejido con puro sobrante y pues está súper bonito. Entonces espero y les guste y les voy a enseñar. Déjenme acá en los comentarios si les gustaría que les enseñe a hacer los llaveros, pero de letras. Por ejemplo, no sé, una A de Ana, una M de María, una E
de o como tal al abecedario, deje, a ver, si tiene muchos comentarios, muchas compartidas este video y me colocan que si quieren el abecedario o alguna letra en específico que quieran que saque yo más rápido, les haría yo sus letras para que ustedes hagan llaveritos así, miren. Bien bonitos, bien padres, bien cookies y que seguro van a estar vendiendo súper, súper rápido. ¿Ya vieron? Yo aquí lo voy uniendo punto con punto. ¿Ya vieron? Acá donde están las cadenas voy agarrando esta cadena, el excedente de esta cadena con el de acá. Y listo. ¿Ya vieron? Ya está quedando, ya quedó el pico. Y ahorita ya voy a subir para acá, luego bajo acá y listo. Está súper, pero súper rápido. Entonces ustedes coméntenme si les gustaría que tejamos el abecedario. No sé, para sacar las iniciales. Por ejemplo, de María, de Pedro, de Juan, de José, de Ángel, de Miguel. No sé, de Juani, de Alicia, de... ¿Quién? De Dolores. Una D de Dolores, una... ¿Cuál otra? Podríamos hacer una... una N de Norma, una E de Elena, o también una letra de... ¿Qué se podría hacer? Pues ustedes me van diciendo, yo les voy haciendo las letras. Y conforme vayamos avanzando se van a dar cuenta que las letras también son muy fáciles. Yo voy a hacer unos números y también eso podríamos hacer, números de... Del 1 al 10 para poder vender como llaveritos. Y eso también se vende mucho, ¿sale? Así que esas son como ideas que yo les tengo preparadas. Pero no sé, ustedes díganme si les interesa realizarlas o no. Si ustedes quieren, pues las empezamos a realizar. Y si no, pues también las guardamos para otro momento, ¿vale? Entonces aquí ven, ya voy acá, ¿ya vieron? Y voy uniendo punto con punto, ya se dieron cuenta. Voy uniendo punto con punto, aquí meto. Y entonces aquí vean, ya estoy a punto de terminar. Entonces aquí estoy en esta parte del medio. Meto acá. Saco acá. Y listo. Ahora empiezo a unir las vueltas. Una. Acá empiezo a unir la segunda. Dos. Y aquí me detengo para poder meter el relleno a mi corazón. ¿Sale? Le vamos a meter el relleno al corazoncito para que quede bonito. Pero aprovechando que todavía no lo hemos rellenado, pues vamos a jalar todos los excedentes de estambre hacia dentro del corazón. ¿Sale? Lo que podemos jalar de excedentes hacia dentro del corazón, pues se va a quedar adentro. Y lo que no, pues ya ni modo. Ahí se va a quedar afuerita. Y lo vamos a tener que cortar. Pero si ustedes pueden jalar mucho, mucho más hacia adentro sus excedentes, pues mejor. Ya está. Entonces aquí vamos a meter el relleno, ¿ven? Aquí está. A ver, lo vamos a empujar con la tijera. ¿Sale? Para que no necesita mucho relleno. ¿Por qué? Porque es un corazoncito pequeñito. La muestra que yo les estoy dando es un corazón pequeño. ¿Sale? No es un corazón así que de azul y que grandote, no. Es una cosita pequeñita, es un llaverito. Y que lo puedes vender muy fácil, muy rápido en esta temporada. Y es un buen detalle, ¿sale? Entonces ahí está. Ay. Aquí está, vean. ¿Ya vieron? Ahí está, ya le fui metiendo. Y ahí está. Entonces aquí está y listo. Ahora vamos por acá, vamos a cerrar porque ya se llenó. Aquí metemos y listo. Aquí metemos, sacamos punto deslizado. ¿Ya vieron? Ya quedó el corazón. ¿Ya vieron? Ahí está, listo el corazón. Entonces aquí remato con una, dos, tres cadenas. Corto un buen tramo de estambre, jalo y ahora por acá abajo meto, ay, espera, meto por acá,
jalo y ya quedó adentro. Por ejemplo, en este caso, este pedacito, pues lo cortamos porque está sobrando y ya intentamos jalarlo hacia adentro y no se va. Entonces lo que hacemos es eso. Y a ver, ya quedó el corazón. ¿Sale? Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es colocarle esta argollita aquí. Y ahorita no tengo mis mis pinzas, ¿sale? Pero se aprieta con las pinzas y listo. ¿Sale? Espérame. Yo aquí lo voy a ir apretando. Ahorita lo acabo de acomodar y ya les enseño cómo queda. Y pues bien, así quedó. Ya terminó unido y toda la cosa. Entonces, pues espero les haya gustado este video tutorial de los corazoncitos amigurumi unidos por medios puntos. En dos partes lo realizamos y estuvo súper fácil. Espero me hayan entendido. Déjenme su comentario. Les digo, si les gustaría hacer las letras, los números, estaría muy padre para muchas cosas hacer llaveritos de letras o así cositas, ¿vale? Con sobrantes. Con puro sobrante, letritas y cositas así para que ustedes tengan para vender esas ideas, ¿vale? Así que déjenme sus comentarios, su compartida, déjenme su suscripción aquí en mi canal de Tejiendo con Ángel aquí en YouTube. Así estoy, como Tejiendo con Ángel en YouTube, Tejiendo con Ángel en Facebook, y ahí le tienen que dar seguir y me gusta para que el sistema de Facebook les mande la notificación cuando haya video tutorial nuevo o haya transmisión o a alguna publicación en Facebook, ¿vale? En Instagram estoy como Tejiendo con Ángel, en Twitter Tejiendo con Ángel, en TikTok Tejiendo con Ángel y en Pinterest también me encuentran como Tejiendo con Ángel. Así que espero les haya gustado mucho este video tutorial. Teje lo mejor de ti, te dice tu amigo Ángel Hoyos de Tejiendo con Ángel, y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.